Hija, voy a salir, voy a ir donde mi hermana. ¿Y se quedan a cargo ustedes de la casa? ¿Y a qué va a ir? Es que mi hermana está un poco mal. ¿Y Entonces saber la qué voy a ir a tiene? ver. Sí, está enferma. Allí dejo unos frijoles friéndose. Están pendientes, no los vayan a... No vayan a descuidar ni un momento. Bye, está bien. Cuiden bien todo. Sí. Ya voy a regresar. Bye, que le vaya bien. Ahorita que no está mi mamá. Pero no le has pedido permiso a ella. Por eso voy a salir, porque no sé, ahorita no le voy a pedir permiso porque nunca nos deja salir. Mira, si se da cuenta, ella te va a regañar. No se tiene que dar cuenta porque ustedes no le tienen que decir nada. Ay, déjala, no le digas nada. Total, a ella la va a castigar mi mamá. Déjala que se vaya. No se te vaya a olvidar decirme de apagarle el fuego a los frijoles. Solo por eso me despertamos de gran brinco con esa casa. Sí, ahí te voy a acordar, ¿tú sabes? ¿Para dónde vas? Ay, a la fiesta que se fue mi hermana. A vos y a mi hermana como que les pican las patas para salir, ¿verdad? Es que mira, ella tiene razón, ahorita que no está mi mami, hay que aprovechar para salir porque sabe que cuando ella está aquí nunca podemos ir a ningún lado, menos a una fiesta. Por eso, pero se van sin permiso. Cuando ella las venga a regañar, no vayan a decir nada porque ella va a tener razón. Obviamente, si le pedimos permiso, no nos va a dejar ir. Pero mira, mejor anda al instante y te vas conmigo. Yo no quiero que me regañe mi mami. Pues entonces, allá vos, yo me voy a ir y pues si te querés ir, allá te esperamos. Yo no voy a estar bien. Qué incómodo estoy. Para la cama me voy a ir. ¿Sabes si alguien mi mamá? No creo, porque si ya hubiera venido ya nos estuviera gritando, esperando como un buen chilillo. No hay nadie en la casa, que es dormida de ser todavía, quizás. Es que la Marina como que es oso, solo en dormir piensa. Anemia quizás tiene. Vamos a ver si todavía está dormida. No, que no ha venido mi mamá. Sí. Viste que todavía está dormida. Marina. Marina. Marina, ¿cómo que? ¡Marina! ¡Despertá! ¡Levantate, niña! Ustedes vienen llegando y a molestar. Es que Marina, desde que nos fuimos, está durmiendo y venimos y todavía estás en lo mismo. Te puedes enfermar de tanto dormir. ¿Qué tal se la pasaron en la fiesta? Ay, estuvo tan bonito, no tenés idea. Yo te dije que te fueras conmigo. Es que mira, yo no quiero que me regañe mi mami, por eso no fui. ¿Qué te pasa? No le chilles ese olor. Bien, pero... como ha quemado. ¡Los frijoles! ¡Se quemó! ¡Apáguenle! ¡Ay, si nos cayó! ¡Mi mami del lomo no va a sacar esos frijoles! Y vos, por estar durmiendo, se te olvidó apagarle el fuego. Y ustedes por ir a la fiesta. Es que por quedarte ya acostada, se te olvidó lo que tenías que hacer. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Ay, ¿qué le vamos a decir ahora a mi mami? Hoy sí nos va a pegar, bicha. ¿Y si ponemos más frijoles? ¿Y cómo si no hay? La única libra que estaba es la que cosió ella. ¿Qué hacemos? Pedirle a la vecina. ¿La
No podemos hacer nada. Después le va a venir a contar que le fuimos a pedir frijoles. Ay, mami, si te llevo los frijoles. Bichas, cuando mi mami venga va a sentir este llanto. Hagamos algo, ¿por qué no lo vamos a gustar? Escondamos esa olla ahí. ¿Y cuando pregunte a mi mami por los frijoles? ¿Y cuando quiera comer? ¿Y los frijoles dónde están? Ya sé. Le decimos a mi mami que la vecina no viene a pedir frijoles. Y le va a ir a decir a ella de que si no tiene un poquito ella para coserlo. Bicha, ya no podemos hacer nada. Miren. Ustedes no se hubieran ido para la fiesta, yo no me hubiera quedado dormida, así tal vez. Miren, a la tienda no podemos ir porque ya es tarde. En lo que vamos, compramos los frijoles, los limpiamos, los ponemos a cocer. Viene mi mami. Ay, sí, es que ya no podemos hacer nada. Ay, Dios mío. No nos va a regañar por habernos ido para la fiesta, sino porque se quemaron esos frijoles. Y nosotros vestidas así. Ay, no, ¿qué vamos a hacer? Puchica. ¡Hija, ya vine! Ay, ya. Cerremos. No la dejemos entrar. ¿Y pensás que todo va a llegar el olor, la ventana, ve? Ay, no, ya. Siempre tiene que entrar, ¿cómo vas a creer que no la vamos a dejar entrar? De todos modos, hay que abrir y hay que ver qué pasa. No, cariño. ¡Hija! Bueno, ¿y estas niñas dónde están? Salgamos a lo que toque. ¿Qué pasó? Hijas, ¿a dónde estaban? Yo iba a hablarles y no me contestaban. Ahí estábamos, descansando. Ay, es que vieran que traigo una gran hambre. Miren, se me antoja una tortilla tostada con los frijolitos. Quedaron ricos, ¿verdad, hija? Sí, bien ricos. Es que pero... fritos, y es el mejor frijol. Sí, pero miren, usted aquí quédese porque me imagino que usted viene cansada. Si mi tía vive tan lejos y usted camina. Ay, sí, hasta lejos. Fui caminando, me relajé y la fui a ver. Sí, vaya, entonces usted quédese aquí y nosotros le vamos a traer comida. Pancito con queso no se le antoja. Ay, ¿podemos preparar? Me cayera bien. Me cayera bien ahí. Está bien, entonces. Hija, me llega olor a quemado. Allá la vecina creo que está quemando basura, no sé qué. De verdad, pero es que no se encierra así. Aquí adentro se llega. Es que se entra un mito. Pero yo voy a ir a ver. No, hombre, si no es aquí. No, mamá, se relájese, mamá. No, yo voy a ver qué está pasando. Con que me dejaron quemar los frijoles, ¿no? Mami, espérate, que tan re buenos que son y eran los únicos que teníamos. ¿Y qué es lo que han estado haciendo? Un accidente. ¿Cómo que accidente? Para eso estaban las tres. No, sí, hoy sí le voy a dar duro. Es que esto no se los puede...